Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre soy, cantando voy, ese es el día que hizo el Señor. Alegre soy, cantando voy, ese es el día que hizo el Señor. Muy buenos días para todos ustedes. Ofrezcamos esta Eucaristía por cada uno de nuestros familiares, compañeros y amigos que se encuentran enfermos. Especialmente vamos a encomendar a aquellas personas que están más graves, los que están enfermos, terminales como el SIDA, del cáncer o al mismo COVID-19. También ofrezcamos esta Eucaristía por cada una de las personas que día a día se están agregando al número de personas que están padeciendo de la pandemia, porque todos los días, en vez de ser menos, son más. Ofrezcamos también la Eucaristía por cada una de las personas que van a ser sometidas a operaciones quirúrgicas o van a hacer algún tratamiento de quimioterapia, radioterapia. Ofrezcamos esta Eucaristía también por cada una de las personas que han pedido que oremos por sus necesidades. Usted y yo, mejor que yo, sabemos cuántas necesidades tienen tantas personas que comparten con nosotros la vida. Ofrezcamos la Eucaristía por Francisco Mani Tepalé y Adelaina a intención de la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.
Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hagamos oración. Tú quisiste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades, para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por cada uno de nuestros familiares, compañeros, amigos y benefactores que se encuentran enfermos. Y conceda a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, reconoced que somos hijos de Abraham y que somos de la fe. En efecto, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el bien. En cambio, cuantos viven de las obras de la ley están bajo la maldición, porque está escrito: maldito quien se mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley, cumpliéndolo. Que en el ámbito de la ley nadie es justificado, resulta evidente, pues el justo por la fe vivirá. En cambio, la ley no procede de la fe, sino que quien los cumple vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Y esto para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiéramos por la fe la promesa del Santo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda su alianza siempre. El Señor recuerda su alianza siempre. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda su alianza siempre. Esplendor y belleza son su obra. Su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda su alianza siempre. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda su alianza siempre. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y tu ley, nuestra libertad. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo,
habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos dentro de la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, está hecha los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Sí, pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo. ¿Cómo mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú. Pero si he hecho los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre, resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo, en varias ocasiones de sus cartas, de sus 14 cartas, a las distintas comunidades, hace énfasis en lo que es la fe y lo que es la vida. Y sobre todo la coherencia, la conexión que tiene que haber entre lo que es la fe y lo que es la vida. Y hoy prácticamente en su carta a los Gálatas habla sobre reconocer que hijos de Abraham son los de la fe. Es decir, nos remonta, nos lleva a todos hasta el origen propio de una persona que se puso dentro de su vida natural, normal, se puso las gafas de la fe, comenzó a ver lo que veía antes borroso, o antes lo veía solamente al mero natural. Al ponerse las gafas, ya le da otro sentido y otra mirada a su propia existencia, a la existencia de la familia y a la existencia de la sociedad. Por eso, él nos lleva hasta por allá. Y hoy también, este bendito Abraham, este bendito San Pablo, nos dice que Jesús vino a abolir lo que es la ley. Y abolir no era dejar de darle cumplimiento, no, sino que era simplemente espiritualizar esa ley que era tan dura, tan fuerte, espiritualizarla y darle sentido de trascendencia a esa ley. Por eso dice muy claro: en efecto, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. Es decir, nosotros desde Abraham, desde allá, hemos recibido la bendición de la fe. Y por eso hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que alimentarla. Y cuando yo tengo una fe
bien cimentada, bien fuerte, bien alimentada, esa fe es mueve montañas. Esto es la fe, por eso tengo que cubrirla, tengo que protegerla, porque si yo no la protejo, la fe, de los vientos de la maldad, de los odios, se me acaba la fe. Por eso entonces la fe con las obras va coherentemente unida. Y con respecto a Jesús, es duro. El camino de seguir a Jesús no es un camino fácil, no es fácil, nada fácil. Nosotros pensamos que ser santos es facilidad. No, al contrario. La fe no es confort. La fe no es llevar una vida confortable, una vida muelle. Al contrario, encontramos obstáculos exteriores y interiores que buscan apartarnos de Jesús. La experiencia tuya y la experiencia mía es que el gran obstáculo exterior, según el Evangelio de hoy, es el demonio, cuya misión principal es seducirnos, apartarnos del camino de Jesús y obligarnos a caminar por el camino que Él nos quiere trazar. Por eso al diablo tenemos que darle mate y por eso tenemos que cuidarnos. El demonio es insistente, el demonio no se cansa y por eso tenemos que mantenernos despiertos, porque a las personas que nos dormimos con respecto a alimentar la fe o tener una vida sacramental, somos presa fácil para que el demonio o el diablo o el chamuco nos destruya. Por eso el demonio es insistente, constante, no se cansa en querer adueñarse de nuestra casa, de nuestro cuerpo. Y por eso las tentaciones de las pasiones, de los malos deseos, él quiere destrozar nuestro corazón. Por eso en nosotros hay envidias, hay intrigas, hay rivalidades, hay distinción de personas, hay clasificación de personas, porque eso es propio del demonio. Creo que el demonio quiere adueñarse de mil maneras y de mil formas de nuestra santidad. Y aunque le hayamos expulsado, cuando hacemos un retiro, que todos queremos cambiar, y cambiamos por 2 o 3 días, y volvemos otra vez a ponernos a disposición del demonio, el diablo en nuestro corazón no deja de existir. Y como lo decía el mismo texto, volveré a la casa donde salí. Y si usted y yo nos descuidamos sin practicar la oración, sin practicar los sacramentos, sin practicar la palabra de Dios y sin practicar el amor al prójimo, el diablo se adentra en nuestra casa, el diablo se adentra en nuestro corazón, el diablo se mete en nuestra comunidad, en la sociedad, y por eso vamos como vamos, odiándonos y separándonos los unos a los otros. Una de las tareas de Jesús fue expulsar el demonio de los que están poseídos por él. Usted y yo, a veces con nuestro mal temperamento, parece que estuviéramos poseídos por el demonio. Usted y yo, con nuestros robos, con nuestros celos, parece que estuviéramos poseídos por el demonio. Por eso necesitamos de la presencia de Jesús, de la presencia de la Eucaristía, de la presencia de la palabra de Dios, de la presencia y el amor a la Virgen María,
para no ser poseídos por el santo, por ese bendito diablo. Por eso busca vencernos de que su camino es mucho mejor, y por eso el pecado es tan sabroso, porque es que el diablo nos lo presenta como algo muy exquisito, algo muy rico, y después nos deja vacíos y muertos. Porque cuando usted y yo somos presa fácil del diablo, nos quedamos trasquilados. Por eso entonces busquemos convencernos de que su camino no es el mejor. Pidámosle a Jesús que no nos dejemos quitar nuestra alegría, nuestro sentido de esperanza y nuestro sentido de trascendencia yéndonos con el demonio. Jesús es el camino del reino de Dios. Si usted y yo echamos los demonios de nuestro lado, hacemos lo que hizo Jesús, que con su dedo, aunque lo acusaran, echaba los demonios. Usted y yo tenemos el poder más grande, y es que Dios es más poderoso que el demonio. Pero para que Dios sea poderoso en mí, en ti y en todo el mundo, tenemos que seguir los caminos del Señor. Jesús nos pide a cada uno de nosotros que dejemos que Dios, nuestro Padre, el que es amor, el que es nuestro Rey, el que rija y dirija nuestros pasos por su propio camino, que es el camino del amor. Que sea ella, la Señora Santa María, que nos ayude a ti y a mí a escoger la parte mejor como María. Esta semana veíamos ese evangelio. Marta, Marta, María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Hoy posiblemente el Señor nos está diciendo a nosotros: Padre Chucho, Estela, Mercedes, Juan Carlos, Pedro, no se preocupen de tantas cosas de esta vida. Solamente una es necesaria: el reino de Dios. El diablo nos tienta a nosotros con el activismo. El diablo nos tienta a nosotros con cosas muy provocativas, pero son cosas muy pasajeras, muy efímeras. En cambio, Jesús nos invita a lo más profundo, a lo más especial, a lo más agradable, a la felicidad, a la resurrección y a la vida. Por eso, que sea la Señora Santa María quien nos ayude a ti y a mí a descubrir que solamente siendo positivos con Dios, siendo buenos hijos con Él, podemos darle mate a ese chamuco que quiere conquistarnos para su reino. Y nosotros somos de Dios, no somos del demonio. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos dote con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por el mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro. Hola, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos
ese sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida, recibe las súplicas y oraciones que te ofrecemos por cada uno de nuestros familiares, compañeros, amigos y benefactores que están enfermos, para que, superado todo peligro, nos alegremos de verle recobrar su salud. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu propio Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus fieles, así tú sientes ternura por tus hijos. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíe su Espíritu sobre ese pan y ese vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el mismo. La víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Le dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman, todo es de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino. Dio gracias con la plegaria y bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban, todo es de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos y por ustedes para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través de su sufrimiento y la muerte en cruz, ha resucitado la nueva vida y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esa ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Y por ese sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre cada uno de nosotros el Espíritu del amor, el Espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de Jesús y renuévanos a todos a su imagen y semejanza. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro obispo Fran, que todos los miembros de la Iglesia, de esta comunidad parroquial de San Peter, aquí en Brixford, y de la diócesis de Brixford, sepamos discernir los signos de los tiempos, y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, y las alegrías de las esperanzas de todos los hombres, para que así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre,
de todos nuestros fieles difuntos, Francisco y Adelina, y demás familiares, compañeros y amigos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a cada uno de nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado en el sacramento del bautismo, la confirmación y la ordenación sacerdotal. Oremos pues y digámosle con espíritu confiado a Dios que nos aumente nuestra fe, que nos aumente nuestra esperanza y sobre todo nuestra caridad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, llevados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que dices y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Nos damos un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el momento de compartir la felicidad, el gozo, la esperanza de Jesús resucitado en medio de nosotros, la presencia espiritual, no corporal, sino espiritual, de Jesús en medio de nosotros.
Es una forma de solidarizarnos con tantas personas que en el mundo entero no pueden participar de la Eucaristía en esos tiempos de calamidad. Y por eso una forma es extraordinaria, especial de ese tiempo, es hacer la comunión espiritual. Porque tanto tú como yo necesitamos la experiencia del Santo Espíritu. Y necesitamos alimentar nuestro Santo Espíritu. Es con el Espíritu dinámico, alegre, emprendedor de Jesús en medio de nosotros. Para recibir a Jesús espiritualmente, necesito hacer el silencio correspondiente para que Él me transforme, para que sea Él quien me cambie, para que sea Él quien transforme nuestros corazones, toda nuestra casa, todo nuestro interior, que sea Él y no otro, que sea Él el que llene nuestro corazón, nuestra vida de gozo en el Santo Espíritu. Por eso vamos a adoptar a Jesús resucitado en nuestra vida, para que por nuestra fe nosotros podamos producir buenas obras en las personas que nos rodean. Acto para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y quisiera tenerte en mi alma. Y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven, a lo menos, espiritualmente a mi corazón. Como si hubieras venido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Jesús mío, mi bien, mi dulce amor, herid, inflama mi corazón, para que arda siempre enteramente por ti. Amén. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacerle feliz, buscando lo que a otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amor. Hagamos oración. Oh Dios, singular protector en las enfermedades, muestra el poder de tu auxilio con tus hijos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan sanos y salvos a sus familias y a tu santa iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Concede, Señor, descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial,
arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un día muy feliz, mucha suerte y que Dios los bendiga. Felicidades. Mientras recorres la vida, todo un caso lo es. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.